Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taka mała wzmianka. Będą napisy zgodnie z Waszymi prośbami i oczekiwaniami. Wrzucamy też napisy do audio. Dzisiejszy tekst przygotowała dla Was Luciana, a jest w nim zawarto bardzo cenne informacje, a są to informacje odnoszące się do tego, jak uskutecznić swoją naukę języka hiszpańskiego i w ogóle jakiegokolwiek języka, albo w ogóle czegokolwiek. Także jak jesteście ciekawi, jak to zrobić, to zapraszam. Słuchajcie dalej. Pa! Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? En el artículo de hoy vamos a hablar un poco de cómo superar el estancamiento cuando estamos aprendiendo español o cualquier otro idioma también. Así que vamos a por ello. Cuando estudiamos un idioma extranjero, muchas veces tenemos épocas en las que aprendemos rápido y avanzamos muy bien. A veces absorbemos rápidamente la gramática o el vocabulario y otras veces necesitamos más tiempo para consolidar nuestro conocimiento. Pero luego de un tiempo nos estancamos, es decir, dejamos de avanzar. Repetimos los mismos errores y comenzamos a sentirnos frustrados. Este es el proceso normal por el cual pasamos todos los estudiantes de idiomas. Pero, ¿cómo podemos superar el estancamiento? La respuesta más lógica es seguir estudiando y practicando a pesar de la frustración y tener en cuenta que esta dinámica de motivación y frustración va a seguir repitiéndose con el tiempo. Aquí voy a dejarte unos tips para que puedas superar el estancamiento de la mejor manera. El primero es: encuentra tu motivo. A veces comenzamos a estudiar español por diversión, pero cuando enfrentamos las primeras dificultades nos frustramos y queremos rendirnos. Por eso debes encontrar un motivo más importante por el cual quieres aprender a hablar español. A lo mejor puede ser estimulante abrirte a otra cultura o mejorar tus oportunidades laborales. Piensa bien cuáles son tus objetivos. Intenta saber qué método de aprendizaje es el mejor para ti. Si no nos gustan los métodos y los materiales que estamos utilizando, seguro que acabaremos abandonando. Pídele a tu profe que prepare las clases acerca de tus temas favoritos y así evitarás el aburrimiento. El tercer tip es: aprovecha para practicar en tu tiempo libre. Esto es muy importante. El aprendizaje no termina cuando termina la clase de español. Tienes que seguir practicando lo aprendido durante la clase. Puedes hacer ejercicios de gramática, puedes leer un libro, puedes escuchar un podcast, ver algún video de YouTube. Pero lo importante es aprovechar el tiempo libre para repasar lo aprendido y no olvidarlo. El cuarto tip es: lee más. Si no te sientes seguro con tu acento o tu pronunciación, lo mejor que puedes hacer es leer libros en voz alta. Los libros de Ana Lucía son perfectos para esto, ya que están separados por niveles. Las lecturas graduadas son tu mejor opción para practicar la pronunciación, mejorar tu memoria, mejorar la fluidez y aprender a hablar con confianza. El quinto y último tip es: abre tu mente y anímate a escuchar otros acentos del español. Mientras somos principiantes, lo mejor es escuchar audios simples y lentos o enfocarnos en el español estándar. Sin embargo, cuando estamos en un nivel B1 o superior, es mejor que te animes a escuchar otros acentos del español. No te limites a escuchar solo uno, porque la comunidad hispanohablante es muy diversa y solo en España viven casi 800.000 latinoamericanos. Eso significa que en las ciudades grandes vas a encontrarte con muchísimos acentos distintos. Por eso es bueno conocerlos, así no te tomarán desprevenido. Bueno, estas son algunas de las cosas que puedes hacer para superar el estancamiento mientras estudias español. Por supuesto, la mejor manera de ganar fluidez es hablando regularmente. Por eso te invitamos a tomar clases con nosotras. Bueno, ahora puedes contarnos de qué manera estudias español. ¿Qué consejo le darías a una persona que está estancada? Y por último, cuéntanos un poco cuáles son tus mayores dificultades a la hora de estudiar español. Espero tus respuestas en los comentarios.
y nos vemos en el próximo artículo. Chao.